Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que ella tiene y existe un mundo lleno de posibilidades, señorita. Sí, señora, mire, 11 y 11. Son las 11 y 11 y es a las 11 y 11 porque su cerebro necesita conectar neuronas, su cerebro necesita hacer sinapsis neuronal. Su cerebro requiere de un compromiso suyo con usted misma. Es así. Es así que funciona. Es una elección. Es una elección. Y he decidido y me he comprometido. ¿Sabe qué? ¿El anillo para cuándo? ¿Para cuándo es el anillo? ¿El anillo para cuándo? Está bueno el anillo para cuándo. ¿Y el anillo para cuándo, mi amor? ¿Ah? Es que el compromiso es conmigo. El compromiso no es con otro. El compromiso es contigo. Así de simple, Ana María. Así de simple, Luisa. Así de simple, Adriana. El compromiso es contigo. El compromiso no es con nadie. Puntual, comprometida. ¿Con quién? ¿El anillo para cuándo? A ver, ¿para cuándo el anillo? Esa es una buena canción. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Para cuándo me van a dar el anillo? Mucho bla, bla, bla y nada de realidades. Muéstrame la realidad. Muéstrame ese deseo. Cúmplelo, cumple ese sueño. No te quedes pensando, pensando, ¿cómo hago para lograrlo? No, 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 no se quede pensando. Actúe para que usted logre su sueño. Ese sueño que está en tu cabeza, ese sueño que está en tu imaginación, ese sueño que dices, Dios mío, ayúdame. Me entrego a ti, Señor. He dicho que te refugies en mí y no haces caso. Es que Dios nos habla por todos los lados. ¿Sabe que yo estoy enamorada de Dios? Me conseguí un gran amor. ¿Sabe, Viviana? Me conseguí un gran amor. Me conseguí el amor de Dios, que es infinitamente glorioso y eterno, divino, precioso. Estoy enamorada de Dios. Estoy enamorada. Estoy enamorada, pero profundamente enamorada de ti, Señor. Es maravilloso, es muy lindo. Poderse sentir enamorado y sentir que todas las cosas te salen. Hola, buenos días, Viviana, ¿cómo estás? Aquí disfrutando de este reto. El título de la obra para la señorita Luisa María Zapata. Luisa, Luisa Valderrama, maravilloso. Dice, María, la mujer del futuro sabe que existe un mundo cuántico con infinitas posibilidades. El mundo cuántico tiene infinitas posibilidades. Eso se lo mandaron decir hoy conmigo. Hoy le mandaron decir eso. Y tenemos este libro que es el que nos está ayudando y que nos está dando como las pautas para que nosotros podamos hacer todo posible. Entonces, en estos 45 días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reprogramar tu ADN cuántico. Voy a reprogramar mi ADN cuántico. ¿Quién lo va a reprogramar? Yo. Y Ana María va a reprogramar el suyo. Y Luisa va a reprogramar el suyo. Y Vanessa va a reprogramar el suyo. Y Viviana va a reprogramar su ADN. Y Rita y todas las demás mujeres que me escriben y que me hablan. No, Tony, no se haga ahí. No, no, Tony. O sea, hablarle a Tony y no hablarle la misma historia. Y todas las demás mujeres que me escriban, Joana Hernández, hola, ¿cómo estás, Joana? Viviana, Ángela, Polo, David, Jessica, bueno, todas las mujeres. Mujeres, todo es posible. Inventa tu futuro. Mujeres, sí es posible. ¿Cómo se logra? Tony, venga yo, esperen, yo saco a Tony de aquí, que es que no me deja trabajar. Voy a tener que poner algo que Tony no se entre, porque la verdad que es que se me entra aquí debajo de la silla y no me deja. Ya comió, ya váyase para allá. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy reprogramando mi ADN cuántico. Se me acabaron los. Su cuántico. La mujer del futuro sabe que hoy es el día número 16 del reto de 45 días con María Imelda. Hoy es el futuro, señorita. Hoy es el futuro. ¿Cómo está el futuro?
¿Cómo está tu futuro? ¿Cómo está mi futuro? Mi futuro, mira, hoy ya lo llené, miren de todo lo que lo llené hoy. Hoy lo llené. Día 14. El futuro ya lo llené hoy. Mira el futuro, estoy escribiendo mi propia historia. Escribe tu historia. Escribe tu historia. Ya tiene el cuaderno, ya tiene los lapiceros, porque ya he hablado con muchas y me dicen que ya lo compraron, pero que no lo han empezado. ¿Usted cuándo lo va a empezar, señorita? ¿Ah? ¿Cuándo lo va a empezar? Todavía está pensando en los huevos del gallo. El gallo no tiene huevos. Los huevos son de la gallina. Y la gallina es la que pone los huevos, con ayuda del gallo. Pero la que pone el huevo es la gallina. Entonces no siga pensando en los huevos del gallo, que esos no le van a llegar. ¿Sí? Ok, se me concentra. Me da el favor y me coge. Vaya pues, que la quiero ver, a ver los colores. Vaya pues. Tiene mucha pereza, ¿cierto? Ay, yo las conozco, yo las conozco. Yo te conozco, Mosco. Bueno. Día número 16. Bueno, voy a leer primero el tema y después vamos a mirar qué fue lo que aprendimos. Día número 16 del reto de 45 días. María Imelda, ¿por qué 45 días? Porque en 45 días usted hace sinapsis neuronal, porque en 45 días usted hace redes neuronales, porque en 45 días usted crea nuevos caminos en su cerebro, porque en 45 días usted entrena su cerebro que haga lo que usted diga. Ok, María Imelda, pues no me regañe. No, yo no la estoy regañando. Lo que pasa es que son 45 días a la misma hora por el mismo canal para que usted, su cerebro, le pueda creer. Porque si usted entra un día, al otro día no entra, después entra a los 8 días, después no vuelve a entrar y se queda mirando, ay, ¿por qué todos consiguen menos yo? Ay, todos están de buenas menos yo. Ah, porque usted no consigue, porque es que no es persistente, porque no tiene disciplina, porque no tiene valor del tiempo. Por eso, mi amor. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos 45? Estamos reprogramando mi tu ADN cuántico. Mi ADN cuántico, tu sangre, tus moléculas. No, no se venga para acá. Aquí adentro no lo quiero. No, venga, traiga la silla para la. Vea, vea, mire. Vea la cama suya, vea su cama, ya está. Aquí no. Es que no, no me deja trabajar. Vaya para allá. Voy a entrenar al perro. El Tony quiere estar aquí con usted, Luisa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, Viviana. Que el perro quiere estar contigo. Estar aquí con usted. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, Viviana. Que el perro quiere estar contigo. Bueno. ¿Qué más hacemos? No, no, Tony, aquí no. No se haga aquí, no se haga aquí. Córrese para allá. Es que me estorba. No, no, Tony, aquí no. Ay, señor, ayúdame a enfocarme porque el perro es mi mayor desenfoque. Ayúdame, señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Ven, señor Jesús, le pido asistencia al Espíritu Santo porque es que esto así, esto, mira, recibes interrupciones, sí, durante todo el día, todo te interrumpe, todo te interrumpe. No, señora, no hay nada perfecto, pero tienes que poner de tu voluntad y tienes que poner de tu disciplina. Entonces, yo necesito tener una intención. Nosotros habíamos dicho, yo requiero de una intención, habíamos dicho, el universo está lleno
Así, mira, que el universo es así de abundante, que a uno se le caen las cosas, porque Dios es cuántico, Dios es maravilloso y Dios es abundante. Mira, así, así de abundante. Habíamos dicho, yo tengo que tener una intención. Entonces, Viviana había dicho que la intención de ella era el naranja. Y Rita había dicho que la intención de ella era amarillo. Y Vanessa había dicho que la intención de ella era rojo. Y Ana María había dicho que la intención de ella era morado. Y Adriana dijo que la intención de ella era verde. Pero entonces... Y entonces Luisa dijo que la intención de ella era rosa. Debes colocar un bloqueo para Tom y en la hora de tu video como una cerca. No, ya, ya se sentó. Si me va a tocar, lo que pasa es que si lo meto en la jaula, empieza a ladrar. Y él la zona donde quiere estar es debajo de la silla. Y me estorba porque no puedo moverme, no tengo flexibilidad. Entonces, a él a esa hora le dan ganas de hacer popó, a él a esa hora le dan ganas de salir, a él a él, o sea, a las 11 y 11, Tony es mi mayor distracción. Esa es la mayor distracción, pero ya, ya se sentó en la cama de él. Entonces, ¿cuál es mi intención? Los próximos 45 días. Voy a tener una intención. Habíamos dicho, ¿cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es tu mayor propósito, Ana María? ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es mi mayor propósito durante estos 45 días? Mi mayor propósito es reprogramar mi ADN cuántico. Entonces yo ya escogí un color. El color se llama, mi mayor propósito por estos 45 días es reprogramar mi ADN cuántico. Cada una tiene una historia, son diferentes historias, ninguna va a ser del mismo color de la otra porque Dios imprimió en usted un código genético único, su ADN es único y repetible. Mire, esta huella no hay ninguna igual a esta, esta retina no es igual a ninguna, así que ninguna aquí se quiere igualar a la otra porque no somos iguales, para nada, somos diversas. Somos diferentes y cada una va a establecer su propio ADN, porque ninguna va a ser una transformación de mi ADN, ni yo o puedo hacer la transformación de tu ADN. La única persona que puede transformar su ADN eres tú, no más. Yo lo único que estoy haciendo es que les estoy mostrando cómo yo lo hago. Yo les estoy mostrando cómo yo lo logro. Hola Luisa, llegó Luisa, qué emoción, llegó Luisa, bravo. Ok, título de la obra para Luisa, La mujer del futuro. ¿Sabe qué? Dos puntos, esa mujer es más inteligente. Existe un mundo cuántico, existe un mundo cuántico, existe un mundo cuántico así grande, existe un mundo cuántico. Por no soltar esto. Existe un mundo cuántico, grande, hermoso. ¡Ay! Señor, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma. Existe un mundo cuántico lleno de posibilidades. Quiero todo eso, todo eso, todo eso. Todo eso lo quiero para mí.
Tengo un mundo cuántico lleno de posibilidades. Existe un mundo cuántico con infinitas posibilidades para ella. Existe un mundo cuántico con infinitas posibilidades para ella. Qué belleza, qué hermosura. Existe un mundo cuántico con infinitas posibilidades para ella. Divino, precioso, hermoso, divino, precioso. Existe un mundo cuántico con infinitas. Posibilidades para mí. Okay. Existe un mundo cuántico con infinitas posibilidades para mí. El mundo cuántico es un campo. El mundo cuántico es un campo. Voy a poner aquí el mundo campo. El mundo cuántico es un campo cuántico. El mundo cuántico es un campo. Cuántico. ¡Ay, qué emoción! Quiero hacer como una cintica. El mundo cuántico. ¿Sabes qué quiero? Quiero como tener una pancarta así grande que diga: Hola Alicia, ¿cómo está mi Alicia preciosa, hermosa? Mi Cintia bella. Estas mujeres hermosas, estas mujeres divinas, estas mujeres preciosas que tienen todo un mundo de posibilidades para ellas. Ustedes saben, mujeres, cómo es de Dios de infinito, cómo es de Dios. No, es que aquí sabe que yo me enamoré de Dios. ¿Sabe qué, Dios? Estoy enamorada de usted, claro, mi amor. Dios, me enamoré de ti, estoy enamorada de Dios, quedo rendida a tus pies, quedo rendida a tus pies, Señor, amén. Ay, qué hermosura, hermoso, divino, te amo, mi hombre precioso, y yo no sé si tienes sexo. Yo no sé si Dios tiene sexo. Dios, ¿qué será, hombre o mujer? No, a lo mejor no tiene ni sexo, no sé. Pero ¿sabe qué? Estoy más enamorada de que un berraco. Me enamoré de ti. Sí, así, así me siento. Me enamoré de ti, Señor. Estoy enamorada de ti, porque Dios tiene un propósito y hoy yo amanecí con un propósito y cuando la vida se tiene un propósito y se tiene una intención, la vida es más linda porque ya sé que el mundo es cuántico. Todo lo que usted quiera está aquí. Todo, 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 todo. Ya lo puedo ver, ya lo puedo sentir, ya lo puedo creer. Ya me lo creo con el corazón, creo. Yo creo con el corazón, creo que hay un mundo cuántico para mí. ¿Y sabe qué? Yo no soy ninguna pecadora, mi amor. Debe tener los dos.
Sí, yo creo que sí, tiene que ser. Debe de ser, debe de ser. Debe de ser sin sexo. El caso es que ya me enamoré de él. Enamorada, completamente. Está enamorada. Yo amo, amo, yo amo. Así de simple, yo amo. Ahora sí me sale ese corazoncito que hay por ahí. Ustedes han visto que hay muchas compañías que tienen esto. Yo amo. ¿Han visto? Yo amo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi amor? Yo amo a Dios. ¿Sabe qué? Yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a Dios como al prójimo, pero como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, primero, ¿caigo enamorada de quién? De Dios. Después, ¿caigo enamorada de quién? De mí. Y después, cuando yo me amo y cuando yo expreso el amor, es para servir, porque tiene una finalidad y la finalidad es poder servir. Esa es la verdadera felicidad, servir con amor. Pero primero, tengo que empezar a amar todo lo que hago, a lo que me toque hacer, donde usted esté en este momento, para que usted se salga de ahí, tiene que empezar a amar donde usted está. ¿Me va a dar, chocamos esos cinco o no? ¿Me va a prometer cuál es el compromiso que usted tiene con usted misma? ¿Me prometes eso? Es que estoy buscando para cerrar esto. ¿Me prometes? Es que estoy enamorada de encontrarlo, hijo de Julia. ¡Ay, sí! Estoy feliz. Estoy feliz. Me encanta. Y entonces el amor te da una energía, el amor te da una posibilidad, el amor te llena de ganas, el amor te da un propósito, el amor te da un objetivo, el amor te da tantas cosas hermosas. Choque esos cinco, mi amor. Choque esos cinco, mi amor, mamacita hermosa. A ver, ¿quién más está enamorada, pues? A ver, ¿quién más está enamorada? Necesito mujeres enamoradas. Necesito mujeres que estén enamoradas de Dios, que estén enamoradas de ellas y con la voluntad de servir. Así. Oh, mira, me gustó eso. ¿De servirle a quién? De servirle a sus hijos, de servirle a su esposo, de servirse a usted, de hacer todas las cosas con amor, de tener un propósito, de levantarse con energía, de decir, qué rico, estoy viva. I love you, te amo, estoy viva, soy un milagro. ¡Hue puta! ¡Qué rico! ¡Qué emoción! Bueno. Continuamos con el ejercicio. Entonces habíamos dicho que el mundo está lleno de posibilidades y que yo iba a escoger los colores y habíamos escogido estos colores y que esta era la intención. Entonces, ¿cuál es la intención que nosotras tenemos en estos 45 días? Servirle a Dios es amor. Exactamente, servirle a Dios es amor. Yes. Ese me gustó, servirle a Dios es amor, me gusta ese. Voy a escribir aquí. Servirle a Dios es amor. Muchachas, ¿y nosotros para qué queremos todo eso? Porque la única manera que se reprograma el ADN cuántico es mediante el amor, porque el amor eleva la vibración, porque el amor cambia la frecuencia, así como un radio, así. Entonces, vamos, en los próximos 45 días estamos reprogramando el ADN cuántico de cada una de ustedes. No somos iguales en ningún sentido, cada una tiene una misión, tiene una visión, tiene una intención diferente. O sea, voy a que les quede claro, el ADN de cada una es único, cada una es un libro sagrado, cada una tiene una huella
dactilar diferente, así que aquí ninguna se parece a ninguna. Cada una es única, irrepetible y es un milagro divino, precioso y maravilloso. Y en la viña del Señor, variedades. Porque las flores, hay flores naranjadas, hay flores rojas, hay flores fucsia, hay flores moraditas, hay flores verdes, no, hay con hojas verdes, en fin. Lo que usted quiera, mi amor, para eso hay para todos. Listo, eso ya quedó claro. Mi intención, entonces, yo lo que tengo que hacer es levantarme todos los días de mi vida y decir, wow, me desperté. Qué milagro tan maravilloso, Señor, estoy viva. Ahora, el propósito es hacer todo con amor. Es servirle a Dios con amor. ¿Y quién es Dios? Dios es todo lo que hay y lo que existe a tu alrededor. Dios está en toda partícula, en toda molécula, en todo átomo del universo. Entonces voy a empezar a ver con los ojos del corazón, con los ojos del amor, con los ojos de la compasión. Pero para eso mi cerebro tiene que estar en área teta. ¿Ustedes saben qué es área teta? ¿Qué es el cerebro en relax? El cerebro nos presta neuronas si nosotros tenemos una motivación, que ese es el estímulo número dos para que el cerebro nos preste neuronas. Entonces nosotros habíamos dicho, vamos a resumir, vamos a ir cerrando ese pedacito. Esperen un momentito que aquí habíamos dicho, yo lo tengo escrito. Dios mío. Rayito de Esperanza. Mira qué lindo ese nombre. Tienes un nombre muy lindo, Rayito. Rayito de Esperanza. Rayito de Esperanza. Qué rico no ser un rayito de esperanza, ¿cierto? Muy lindo. Bueno. ¿Dónde escribí? Ok, habíamos dicho, vamos a trabajar cuál es tu mayor deseo y entonces cada una ya estableció su mayor deseo. Unas dicen que el mayor deseo es tener amor y paciencia, otras dicen que el mayor deseo es tener amor, el otro dice que el mayor deseo es disfrutar, el mayor deseo es ser uno, ser yo misma, Luisa ser ella misma, Ana María ser ella misma, Alicia ser ella misma, Cintia, cada una disfrutar de ser ellas mismas, amarme en toda la eternidad. Qué rico yo desarrollar el amor en toda la eternidad. Yo soy eterna, entonces yo solamente quiero vivir en la eternidad del amor, me encanta eso. Entonces dijimos, bueno, ¿y usted para qué lo quiere hacer? Al cerebro ama tener, entonces habíamos dicho, yo tengo, yo quiero tener amor para la eternidad. Habíamos dicho, yo quiero tener perdón para mí, yo quiero tener el amor, el tener es lo que te motiva. Estamos hablando de la motivación. Motivar es que yo haga todo con amor, no importa las circunstancias. Yo hago todo con amor, no importa las circunstancias. Eso es un nuevo programa y esa es una intención y eso es una nueva forma de ver las cosas. Y entonces aquí en el mundo cuántico, que es todas estas infinitas posibilidades, yo ya tomé una decisión. ¿Saben cómo se hace un colapso cuántico? ¿Saben qué es colapso cuántico? ¿Y por qué estoy hablando de cuántica? Porque estamos haciendo una reprogramación del ADN cuántico. Entonces, ¿saben qué es colapso cuántico? Si no, colapso cuántico. ¿Saben qué es enfoque cuántico? ¿Saben qué es pensamiento sincrónico? Marimelda, usted nos está enredando con tanta palabrería. Póngalo más simple.
Ay, no, es que me gusta el colapso cuántico, porque yo quiero un colapso cuántico en mi vida. Ay, eso se me hace agua la boca. A mí me gusta hablar así, me encanta. Luisa, ¿a usted le gusta así o cómo le gusta? A ver, mundo cuántico. Enfoque cuántico. Ay, me gusta, me gusta. Mire cómo se me hace agua la boca. Sincronicidad. Ay, güey, pucha, se me va a caer una calza. Sí, sincronicidad, pensamiento cuántico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiero saber? Y entonces hoy estaba pensando, listo, yo me levanté a las 5 de la mañana con una intención. Entonces yo ya tengo la intención, ya la tenemos clara. Tenemos una intención, ser un ángel con amor, la intención de ser yo misma, la intención de amarme por la eternidad, la intención de cuál es la mujer del futuro, cómo me visualizo, llena de energía, llena de amor, llena de ganas, llena de esperanza, llena de fe, llena de dinero también, yo también lo quiero, llena de abundancia. Llena de salud, llena de felicidad. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero eso en mi vida. Lo declaro. Hombre, por Dios, eso es lo que yo quiero. Pide y se te os dará. Ya estoy pidiendo, ya estoy diciendo. Mira, ¿sabes qué? Quiero dinero. ¿Sabes qué? Quiero ser feliz. Como un putas quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz, quiero disfrutar todo lo que hago, quiero que se me haga la boca cuando yo esté haciendo cualquier cosa que esté haciendo. Quiero hacer todo con amor, que el amor reine en mi vida, que la paz reine en mi vida, que la armonía reine en mi vida. ¿Y sabe qué? Quiero ser feliz y también sabe qué, quiero ser saludable para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios me da. Entonces, yo ya tengo una intención clara y definida. María Imelda, ¿cuándo lo quería hacer? Mañana. Oigan, ahí está otra. Mañana. Vea, Luisa. Vea, Ana María. No me diga que mañana. Vea, ay, Viviana. No me diga que mañana. Vea, las mato. Las mato. Ay, sí, ya no las quiero. Ah, no, María Imelda, pero tiene que hacer todo con amor. A veces no es fácil. A veces quisiéramos que los hijos hicieran lo que nosotros queremos, pero cada uno tiene que vivir su propia experiencia, se tiene que ir a porrear, se tiene que ir. A veces no quieren hacer caso, usted no puede hacer nada por ellos, nada. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Usted solamente es responsable de usted mismo. No tiene que ser responsable de los demás, porque los demás tienen su propio camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la única manera de llegar a Dios. Yo. No, no yo. Es cada uno se lo tiene que decir. Yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios, para llegar a ser humano, para llegar a la eternidad. El único camino soy yo. Si usted no quiere, yo no puedo hacer nada, yo solamente le estoy diciendo, pero si usted no toma la decisión, olvídese, yo no me voy a montar en su carro, nadie se va a montar. Usted es la única que se tiene que montar en ese avión, en ese tren, en esa nave. Ah, no, pero es que yo quiero servirle al mundo. Bueno, sírvale al mundo de ejemplo. Sea el ejemplo. Pero es que yo quiero servirle a los demás. Sí, pero si el otro no quiere, usted no se puede matar, arrodillar, despedazar. No, 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 no. Sirva de ejemplo. ¿Cuáles son los cuatro estímulos que le sirven de estímulo al cerebro? ¿Le sirve la imaginación, la motivación, la pasión y ser ejemplo? ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Sabe cómo le sirvo a Dios? Lo va a decir. O no sabe. ¿Sabe cómo le sirvo a Dios? Ay, muchachas, están tocando la puerta. ¿Qué es esto?
es esto? Dios mío, ¿qué es tres? ¿Qué es cuatro? Vean, aquí tocan la puerta para pa traerme en plata. Ay, hombre. Ay, la vida me bendice. Mira, yo como, Ave María, hombre. Plata, plata, plata. Tocan la puerta, traen la puerta a mi casa. Traen la plata a mi casa. Me quito el calor con esto. Ok. Dios tan lindo, ¿cierto? Que Dios es muy lindo. Dios es divino, yo lo amo. Bueno, entonces, ¿de qué estaba hablando? Ahorita ya, como tocaron la puerta, me perdí, pero me trajeron plata. Entonces no me puedo enojar. Servirle a los demás con amor. Sí, mi amor, usted le tiene que servir a los demás con amor. Pero la transformación tiene que ser suya. ¿Sabe cómo usted le sirve a los demás, Luisa? Sirviendo de ejemplo. ¿Sabe cómo usted le sirve a los demás, Ana María? Sirviendo de ejemplo. ¿Sabe cómo le sirve usted a los demás, Viviana? Sirviendo de ejemplo. ¿Sabe cómo le sirve usted a los demás, Alicia? Sirviendo de ejemplo. Cintia, ¿sabe cómo le sirve a los demás? Sirviendo de ejemplo. Y ya. El resto, la gente llegará sola, por reflejo. Porque les gusta estar con usted. Porque después cuando ellos coman mierda y se enreden en la mierda y después digan, ay, oíste, Luisa, ¿qué fue lo que vos hiciste para hacer un cambio? Que yo también ya quiero cambiar. Entonces ya, y usted le dice, con mucho gusto, con mucho amor, con mucho cariño, yo te ayudo y yo te enseño. Yo tengo aquí mi cuaderno, cómo yo hice mis cambios. Yo tengo aquí el libro, cómo yo hice el cambio. Si quieres, lo puedes leer con mucho gusto. Entonces ya la persona está lista y le regalas el libro y le regalas una forma de cómo hacerlo. Pero de resto no, porque no se puede ir tampoco detrás de nadie. El cambio tiene que ser tuyo. El único camino para llegar a Dios es a través de ti mismo, no más. Entonces voy a leer hoy la famosa claridad del salto cuántico, que consiste en permitirte obtener todo cuanto te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. Es aquí donde conecto el porqué del reto de 45 días con marianelacardona.com. A las 11:11 hora de la mañana, hora New York, dado que la mejor forma de alcanzar tu tome agua. La mejor forma de alcanzar tus deseos es convertir las acciones diarias en hábitos. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Convirtiendo las acciones diarias en hábitos. ¿Con qué? Con una intención. ¿Con qué? Con un pensamiento sincronizado. ¿Con qué? Con sincronicidad entre lo que yo pienso, entre lo que yo deseo y adicionar una motivación para poderlo lograr. La configuración de tu red neuronal, ¿qué estamos haciendo? Creando nuevas redes neuronales, no se les olvide. Estamos creando nuevas redes neuronales. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad. Escriba eso así grande. A mí ya no me cabe lo grande. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad. Mediante la voluntad se transforma el ADN cuántico. Mediante la voluntad se hace cualquier cosa. Mediante la voluntad usted puede cambiarse. Usted no está condenado a vivir en la culpa, en el martirio, en el dolor, en la tristeza, en la depresión. No, señor, usted no está condenada a eso. Usted puede cambiar. Esa es la buena noticia. Y lo bueno es que ya la física cuántica ya nos dice cómo hacerlo. Hay unos pasos. No es que son de signos de Dios que usted sufra. No, usted ya sufrió lo que iba a sufrir y ya vino donde la familia que tenía que vivir. Ahora su ADN, usted puede elegir. Usted tiene la oportunidad de elegir. Usted puede elegir. Ya. Ay, que mi mamá me dejó cuando yo era niña.
Eso fue antes, ya viviste un infierno, ya empiece a vivir hoy. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad mediante la modificación de los hábitos de pensamientos, emociones y acciones. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque si fuera fácil, todos seríamos felices y comeríamos perdices, y eso ya me huele a programa de la misma historia. Pero yo estoy convencida que tenemos que trabajar la voluntad. ¿Qué estamos trabajando nosotras todos los días a las 11 y 11? Voluntad. El perro se me pone en la mitad. En la puerta la tocan. Me llaman por teléfono. ¿Y sabe qué? La voluntad mía es más firme. Yo tengo voluntad. Yo lo quiero hacer. Pero es que sin voluntad usted no puede mover a nadie. No se mueve nada sin la voluntad de Dios. Y yo estoy con Dios, yo estoy enamorada de Dios. O sea, Dios, es que no se mueve nada sin la voluntad de Él. Y yo tengo la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿quién contra mí? Hay otra frase que dice así. Entonces, todo eso son programas que nosotros tenemos que ir arreglando. Me llaman a las 11, estoy ocupada, no puedo contestar. ¿Qué estoy haciendo? Modificando mis redes neuronales. La configuración de tu red neuronal puede ser transformada a voluntad mediante la modificación de los hábitos de pensamientos, emociones y acciones. Son tres cosas que tenemos que hacer: pensar, emocionarnos y actuar. Y eso se llama pensamiento sincrónico. Pero tranquilas que somos eternas y vamos a durar toda la eternidad para aprender, o sea que te quieres. Mi motivación, ¿sabes cuál es mi motivación? Es darte a conocer estos cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas a ti y puedas hacer todo posible para ti. Yo ya me di cuenta que yo lo puedo hacer, yo ya me di cuenta que lo puedo lograr, yo ya me di cuenta que yo tengo un mundo cuántico a mi alcance, yo ya sé cómo materializar las cosas. ¿Sabe qué quiero yo? Ahora sí, servirle a Dios. Ahora sí, ¿cómo le sirvo a Dios? Con el ejemplo. ¿Por qué? Porque yo ya me siento que lo logré, que lo pude hacer y ya sé cómo hacerlo. Y por eso lo escribí, por eso entrego el libro. Por eso lo entrego, porque ya es para servir al otro, porque ya fui capaz de sobrepasarme a mí misma. Entonces ya está disponible para el servicio del otro. Entonces, sincronicidad, pensamiento sincrónico. ¡Ah! Se le va a caer una calza a Luisa. Colapso cuántico. ¡Oh! Mundo cuántico. Ay, me encantan esas expresiones. Mi motivación es darte a conocer cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas hacer que todo sea posible para ti. Es necesario crear nuevos caminos neuronales. Estos cableados neuronales se establecen utilizando la herramienta de los retos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este reto de 45 días? Creando nuevas conexiones neuronales. No se le olvide, ¿qué estamos haciendo en estos 45 días? Creando nuevas redes neuronales. Es lo único que estamos haciendo. Y el cableado es en tu cabeza, Luisa. El cableado es en tu cabeza, Ana María. El cableado es en tu cabeza, Adriana. El cableado es en tu cabeza. No es en la cabeza de nadie más. Usted no se vaya a cablearle la cabeza al esposo, ni a cablearle la cabeza a nadie, porque cada uno dirá, este es mi momento y lo voy a hacer. Y aquí estoy yo para ayudarte, pero si no quiere, yo no me voy a ir detrás de nadie. Y si usted no me llama para hacer el coach, yo no la voy a llamar a usted para yo hacerle coach. ¿Qué le pasa? Ay, es que ya no me llamó para el coach. ¿Qué le pasó a usted, mi amor, si quedamos en que usted era la que me llamaba a mí? ¿No era yo a usted? No, señora, porque cuando usted está lista, aparece el maestro. Cuando usted está lista, yo estoy todos los días aquí a las 11 y 11 con estos videos. Si usted los quiere ver, los ve, y si no, no los quiere ver, no los ve. Porque ya entendí que yo no tengo que forzar a nadie para que los demás cambien. Yo no tengo que forzar a mi esposo, a mi hijo. Mi hijo llegará el momento que él se cansará y dirá, mami, vení, espérate un momentito, ¿qué era lo que vos decías antes? Para yo hacerte caso.
Mi única tarea es ser el ejemplo. El reto de 45 días con marimeldacardona.com a las 11 y 11, hora New York, consiste en formar un nuevo cableado en el cerebro, considerando que el futuro se crea en la vida cotidiana. El futuro se crea cada día, cada día. Usted pedalea y pedalea, y cuando usted menos piense, dice: wow, estoy en el mundo que yo quería. Realizando actividades ordinarias diariamente. A veces creemos que nosotros tenemos que realizar actividades extraordinarias, no. Cambiar percepción. Es cambiar la percepción. Bueno, esto es todo lo que he aprendido por hoy. Ay, yo he aprendido tanto. Estoy tan contenta porque estoy viviendo lo que es el enfoque cuántico. Me estoy levantando con un enfoque cuántico. Me estoy levantando con un propósito. Estoy haciendo todo en sincronía. Me estoy volviendo una. Me estoy volviendo una. Qué rico yo ser una. Tengo como 50 mil personalidades, pero las estoy unificando. Me estoy volviendo una. Ya no tengo la niña tan pataletuda. Mira, esa niña pataletuda ya hizo el dibujo y ni cuenta me di. Ni la regañé. Luisa, usted ya hizo el dibujo y ni siquiera se dio cuenta. Ana María, usted ya hizo el dibujo y ni siquiera se dio cuenta. De 20, el 2% lo hacen. No importa. Sean ustedes dos el ejemplo. El resto tiene su propio momento y tiene su propia hora. Solamente trabaje por usted, Luisa. Solamente trabaja por usted, Ana María. El resto, cuando vean el cambio en ustedes, van a decir: Luisa, un momentico. A ver, Luisa, yo quiero saber qué estás haciendo, porque yo te conocí y antes eras tatatí y ahora estás tatatá y me interesa saber qué haces. Entonces tú le vas, ya ahí sí vas a servir a los demás. Pero no se sirve a los demás sin consentimiento del otro, porque cada uno tiene su propio camino. Eso es lo que yo estoy entendiendo de la vida. Bueno, vamos a seguir trabajando lo que es el enfoque cuántico, el mundo cuántico. Vamos a seguir introduciendo nuevas palabras en el vocabulario, porque la realidad es que es un mundo que usted empieza a leer, muchachas. No entiendo nada. Mundo cuántico, física cuántica, teoría de partículas, y yo, ay, me va a dar una cosa, un heart attack. Pero al final del día me quedo con las expresiones, las practico y ya las estoy entendiendo. O sea, ya estoy entendiendo esa parte de mundo cuántico. Ok. Tener voluntad, modificar redes neuronales. Es a través de la voluntad, voluntad, disciplina, decisión, compromiso. Se requieren muchas cosas. ¿Y el anillo para cuándo, mi amor? A ver, ¿para cuándo el anillo? Para cuando usted esté comprometida. Porque el anillo no se le entrega a cualquiera. Este dedo no se le entrega a cualquiera. Aquí no entra el anillo cualquiera. Aquí entra la selección. Mañana quisiera hablarles de eso. ¿O quieren que les cuente el chisme hoy? ¿De qué se compone la sincronicidad? ¡Ay, usted es chismosa! ¿Quiere un chisme de sincronicidad? ¡Ay, qué hermosura! Me encanta. Hoy me tiraste duro. Me cayeron 10 veintes. ¡Ah, verdad! Eso se llama sincronicidad, mi amor. Eso se llama sincronicidad y se llama telepatía. Cuando usted aprende a trabajar con el mundo cuántico, la telepatía existe. Yo ya sé. ¿Usted qué piensa? Mi amor, yo ya sé, yo ya soy telepática. Tan lindo. Chisme, chisme, chisme. Bueno, ¿en qué consiste la sincronicidad? Les voy a poner un ejemplo con un chisme, porque mi cerebro no entiende sino con un chisme. El cerebro mío no entiende con expresiones cuánticas y teorías cuánticas porque me da un heart attack y no entiendo. Pero sí se lo voy a explicar a lo paisa,
a los colombianos, juepucha, hablando así. ¿Quieren que lo explique así o quieren que lo explique cuánticamente, como una científica aburridora? Ustedes me dirán. Se los voy a leer o se los cuento como chisme de la paisa colombiana. Chisme. Espérate que se me perdió. Chisme, chisme. Ok, bueno. Ay, no encuentro. ¿Qué se me hizo? Ok, bueno, entonces vean. Voy a hacer una aquí, la pregunta que me hace, ¿de qué se compone la sincronicidad? Ok. Y eso lo voy a explicar con un chisme, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Listo. Entonces voy a explicar sincronicidad con un chisme en expresiones paisas y colombianas. Oiga, pues la chismosa esta como es de horrible. Ok. Sincronicidad es lo siguiente. Yo me vine para Estados Unidos y conocí, y en Estados Unidos me vine casada con el papá de Santiago. Ese es un chisme. Casada con el papá de Santiago. Y mi intención era tener un hogar con el papá de Santiago, pero las circunstancias y en esa época no entendía ni sabía la información que hoy sé. Entonces, mis programas inconscientes me llevaron a separarme, porque yo me casé mal casada desde el principio. Yo no tenía conciencia. Yo no tenía conciencia. María Imelda, que no se case con él. Es que yo lo quiero mucho. Y yo me voy a casar con él a pesar de. Y yo me voy a ir para Estados Unidos porque quién quita que mi Dios permita que la Virgen pueda que él cambie. Uno nunca sabe, un milagro. Y me vine para Estados Unidos, para donde mi esposo, el papá de Santiago. Yo soy casada por la iglesia, señorita, excuse me. Ok, ¿eso qué tiene que ver con la sincronicidad? Son cosas que pasan, que a veces no sabemos por qué pasan, pero que tienen una explicación. Entonces me vine para acá, para Estados Unidos, dejé el trabajo de contadora pública, dejé mi casa, dejé mi carro, dejé todo y le dije, listo, mi amor, vea, aquí estoy en Estados Unidos y ya soy una vil que sirvienta, porque cuando uno se viene a Estados Unidos y deja una profesión, porque en Colombia yo era contadora, tenía mi casa, tenía mi carro y tenía a mi hijo y tenía 35 años y digamos que había logrado lo que uno quiere lograr a los 35 años, que tiene un nivel dentro de la pobreza que yo he vivido, porque no he sido tampoco pues de las ricas, de la high class, pero sí fue una mujer que estudié. Si fue una mujer que me compré mi carro, si fue una mujer que me compré mi casa, tenía casada y con un hijo. O sea, yo había cumplido los sueños que quería cumplir a los 35, pero había algo en mí que decía, no, yo me quiero ir para otro lado, yo quiero irme para otro lado. Hay algo en mí que necesita salirse de acá. Dejé la contaduría pública y me vine para Estados Unidos. Y resulta que aquí en Estados Unidos el programa mío era de separación, hasta los dientes míos eran separados, yo porque me los hice arreglar, pero los dientes míos están separados. Yo tengo un programa de separación, en todo mi ADN hay separación. En serio, Marimelda, hasta en los dientes se le conoce, sí, son programas, y es un programa de familia, de mi ADN, y viene un programa que se llama separación, y yo me separé a nivel inconsciente, porque dije, ¿sabe qué? Yo no me voy a aguantar como mi mamá se aguantó toda la vida, un hombre tan infiel como mi papá. Y yo no me voy a aguantar toda la vida
una gente tan así, porque a mi hijo no le quiero dar ese ejemplo y yo me voy a separar porque yo no quiero que mi hijo tenga el ejemplo de una mujer tan violenta, tan grosera y tan amargada que vivía con ese esposo. Y entonces me fui, me separé. ¿Y cuál es, y dónde está la sincronicidad, María Imelda? Porque nada sucede, porque sí, porque todo tiene una sincronicidad. Todo tiene un propósito. La sincronicidad es la ley de la unidad. Y entonces yo tenía que aprender, oiga Luisa, escuche, anote ahí, la sincronicidad es la ley de la unidad. Y yo, el mundo es sincrónico y a veces suceden las cosas y no las entiendes. Pero yo tenía que vivir, tenía que experimentar la separación de mi esposo casado por la iglesia, donde hay una creencia que dice lo que separa el hombre, perdón, lo que el hombre ha unido no lo separa el hombre, pero esa es una creencia religiosa. Entonces yo me sentí separada y desunida por 15 años, a pesar de que me casé con un hombre que me quiere, que me valora y me respeta. Entonces, la sincronicidad es esto. Luego me quedé sola y aquí en Estados Unidos las colombianas caemos muy bien, aquí entre otras cosas. Ay, las colombianas sí caemos bien, ¿sí o no? Ay, usted es colombiana, sí, yo soy colombiana. ¡Oh! Ay, qué emoción. Ay, ustedes como hablan de rico, me gusta el acento de la colombiana. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero esa es una creencia religiosa, pero lo que Dios ha unido es mis átomos, mis células y yo estoy separada dentro de mí misma, yo me separé de mí, entonces yo me tengo que unir es conmigo porque la sincronicidad es la ley de la unidad en mí. Yo no lo entendía, yo no sabía qué era eso. No tenía idea de qué era eso. Yo pensaba, la ley de la unidad es, yo estoy separada de mí. Y yo hice una separación física de mi esposo para representar una separación y un programa de las mujeres que no nos tenemos que dejar joder de los hombres, que no tenemos que permitir que nos maltraten, que no tenemos y poner límites. Y ese programita de que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, no, mi amor, a mí usted no me va a maltratar y yo no me voy a quedar con usted por los hijos. No, señor. Yo voy a empezar a quererme y voy a empezar a valorarme. Y soy capaz de criar a mi hijo sola. Y fui capaz de criar a mi hijo sola. Soy una berraca. Y empecé a trabajar en la unidad, pero conmigo. Y me perdoné. Y no soy ninguna pecadora. Y soy una mujer íntegra. Y estoy aprendiendo a trabajar la unidad. Un momentico. A ver, pues, Julia. Entonces, la sincronicidad es una creencia religiosa, exactamente. Que una cosa es una creencia religiosa y otra cosa es el verdadero significado en el ser humano. La sincronicidad es la ley de la unidad cuando yo uno mi pensamiento con mi sentimiento y con mis acciones y todo va con la intención de lograr lo que yo quiero. Eso es sincronicidad, Luisa. Eso es tener pensamiento sincrónico, es lograr lo que yo quiero. Aquí hay un mundo de posibilidades y un pensamiento sincrónico. Entonces, yo me separé del papá de Santiago y escogí otro hombre. ¿Qué hombre? Me dijeron, ¿qué hombre escoge? Y yo escojo este. Y me casé con otro hombre. ¿Y saben cómo salió ese otro hombre? Mujeriego. ¿Programa de quién? De mi papá. Sincronicidad total con los programas. Me casé con un mujeriego. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Separarme, divorciarme. Y volví, me separé. ¿Cuántas veces se ha separado usted, María Imelda? Tres. ¡Oh! ¿En serio, María Imelda? Sí, señora. Y me separo cuatro y cinco hasta que me canse. Pero ya no, ya no. Un momentico, que es que los programas pueden parar. Bueno, este chisme está muy bueno. ¿Quieren más chisme? O mañana se lo sigo contando.
Es que los chismes son tan ricos. Las experiencias son tan ricas. Pero voy a terminar con este pedacito porque aquí hay una información muy valiosa. Entonces, uno escoge según el programa que tenga. Uno escoge según el programa. Yo fui y escogí en todo el mundo de posibilidades un mujeriego igualito a mi papá. O sea, primero me casé con mi mamá, que era una mal genio, con un hombre neurótico y con un hombre que no le gustaba nada de lo que yo hacía y que me criticaba. Entonces me casé con mi madre bella y hermosa. ¿Cómo le parece? Mi inconsciente escogió a mi mamá de esposo, que es el papá de Santiago. Sincronicidad. ¿Con quién? Con el inconsciente. Sincronicidad. De todos los hombres que hay aquí, me escogí el mujeriego. Sincronicidad. ¿Con quién? Con mi padre bello y hermoso. Qué mujeriego. Que Dios lo bendiga. También me separé. La mujer de la separación. Los dientes separados y ella toda en sí es separada. Ella no tiene nada unido. Todo es separado. Listo. Entonces yo dije, ay, ahora yo qué voy a hacer. Yo más hijos no voy a tener. ¿Por qué no tuve más hijos? Porque pensé, con este programa de separación que yo tengo, se imagina donde yo tenga un hijo de este, otro hijo de este, y otro hijo de este, y otro hijo de este, y otro de este. Complicado. Entonces paré la reproducción de hijos. Al menos gracias a Dios eso me quedó. Clarito, se ve bonito y no más reproducción. Y entonces dije, ¿sabe qué? Me casé con mi mamá, me casé con mi mamá, más dolor que un hijo de puta uno casarse con la mamá, mal genio, criticón, nada le parecía bueno. Un matrimonio con mi mamá, emocional, inconsciente, una tragedia. Después me casé con mi papá, un hombre mujeriego como un putas. Oh my Y luego dije, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo qué hago, Dios mío? Yo soy muy de malas en el amor. ¿Yo qué voy a hacer? Entonces empecé a trabajar en mí. Y la psicóloga me decía, María Imelda, déjese querer, que eso no duele. Y yo, ¿cómo me dejo querer? ¿Cómo me dejo querer? Es que no sé. Y me decía, empiécese a querer usted y yo. ¿Y cómo me quiero? Explíqueme, yo no sé cómo me quiero yo. No sé, no tengo idea, yo no sé. Es como nadar en otra, en una piscina o nadar en, no sé, es como estar en un ambiente donde yo no sé, porque yo toda la vida he sido una mujer que ha sufrido carencia emocional. Yo toda la vida he estado pidiendo y mendigando amor a mi mamá. Y toda la vida he tenido un papá mujeriego, entonces tengo un problema con los hombres mujeriegos, los odio, les casco. Mejor dicho, ¿sabes qué? Más celosa que un hijo de pucha. Son programas. Entonces, dije, listo, voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a quererme, voy a empezar a valorarme, voy a empezar a pensar diferente y me apareció él. Pero no le vayan a contar a mi esposo porque me mata. Apareció el bobo de mi esposo. Para mí era bobo. Me miraba así. Estoy enamorado de ti. Y yo, ay, qué hueva. Oh my God. Mira, este es que enamorado de mí. Un hombre atento, querido, mexicano, divino, precioso. Y así, con cara de hueva. Y yo, ay, este es con cara de hueva, este tiene como cara de bobo, ay, no. A mí ese hombre no me gustaba, pero era tan atento, pero era tan querido, pero era un hombre que te ponía todo así, yo me sentía como incómodo, y yo, ay, ese hombre tan raro. Muchachas, eso es un chisme. Esto él no lo puede saber. Él no ve este video porque para él esto es pérdida de tiempo. Entonces yo no me preocupo. Sigue, sigue. Ah, bueno.
Que conste que yo ya terminé, ustedes que son las que me están autorizando para seguir. Entonces, bueno, entonces yo, ay, ese hombre. Y yo decía, entonces yo me acordaba de las frases de la psicóloga que pues yo estuve en terapia, muchacha, yo tengo terapia desde que tengo 20 años. Y yo iba a un grupo que se llaman Las Mujeres que Aman Demasiado. Yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama Las Mujeres que Aman Demasiado. Yo soy una de esas y yo soy una de las fundadoras del grupo de Las Mujeres que Aman Demasiado. Entonces, yo ya entendí, entonces él me ponía la mano aquí y yo, ay, qué es eso tan horrible, ay, esa mano era tan pesada, me ponía la mano acá y yo, ay, qué es esto tan horrible, tan pesada, pero era un hombre tan querido, tan amable, tan divino, tan precioso, me miraba así con cara de, oh, estoy enamorado de ti, y yo, ay, qué hueva sos vos, pero bueno, tengo que dejarme querer. Y entonces yo empecé a dejarme querer. Y empecé a quererme y empecé a valorarme y empecé de dejar de pedirle afecto a él, pero es que él ya me quería. Yo lo único que necesitaba era dejarme querer, porque yo no sabía dejarme querer, porque yo no sabía amarme, porque yo no sabía dejarme atender por un hombre, no tenía idea. Yo siempre estaba buscando aprecio, aprobación. Entonces yo era como hiperactiva. Y este hombre lo escogí de todos estos que habían, porque aquí en la Viña del Señor, aquí en Estados Unidos, les cuento, nosotras las mujeres colombianas caemos súper bien. Y hace, ¿cuántos años? Hace 15 años, yo estaba más joven y más. Mentiras que ya ahora soy más bonita que hace 15 años. Pero tenía 15 años menos, pues. Entonces resulta que en esos 15 años menos, yo escogí ya un hombre con unas características diferentes. Entonces yo dije, María Imelda, déjese querer. María Imelda, que sea un hombre que le quiera a su hijo Santiago. María Imelda, que sea un hombre que la atienda. María Imelda, que sea un hombre tranquilo. Entonces me resultaban muchos enamorados. Ah, eso sí, para eso que le resultan a uno de todo. Uno me decía, salimos, pero no con el niño. Y yo, ¿y por qué no con el niño? No, porque el niño nos estorba. Y yo, ¿y este para qué quiere salir conmigo? Adivine, ¿para qué quiere salir un hombre con una mujer? Sexo, mi amor. Y yo tenía una cosa aquí que se llama así, sexo. Y yo, ay, no, ya no quiero eso. No. No voy a salir con él. Entonces, en resumidas cuentas, fui tomando decisiones con personas, por ejemplo, si era un hombre que me decía que saliéramos solos, yo decía, ay, no, este no me gusta porque, o sea, no, no quiero más sexo. Que de pronto era desatento y yo, ay, este tan desatento, ay, qué pereza, o sea, no. Entonces fui escogiendo. Y me quedé con el que tengo ahora, que es mi esposo, y muchachas, vivo con él tan feliz, me casé con él, aquí tengo la argolla, lo escogí, sincronicidad es la ley de la unidad, y aprendí a tomar decisiones y a quedarme con ese hombre, a dejarme querer, a dejarme amar y a dejarme apapachar. Y hoy por hoy vivo muy feliz con mi esposo. Eso es sincronicidad. Entonces tuve que pasar por tres hombres para poder tener la ley de la unidad. Pude aprender a tener la ley de la unidad en mí, sabiendo que no tenía que pedirle afecto a él, sino dármelo a mí y que él me devolvía ese amor en una cosa de magia. Eso es mágico. Y hoy por hoy vivimos muy felices y hoy por hoy comemos perdices. Parece un cuento de hadas. Por eso les digo que si es posible hacer cambios, tu ADN puede estar podrido como el mío. Puedes haberte separado muchas veces. Puede ser que hoy no tengas la persona adecuada, pero yo sé y estoy convencida de que sí se puede lograr. Se puede lograr buenas relaciones, se puede lograr un amor. Entonces, déjame querer, exactamente.
Sigue siendo muy hermosa. Ay, gracias, mi amor. Ya, esta belleza ya es una belleza del alma. Ya las bellezas se trascienden y ya se pone uno que es bello, pero del alma, del corazón. Una belleza que te sale, que dices, qué mamacita, qué vieja más linda, con 53 años, pero es una mamacita. Y con 60 y es una mamacita. Pero ya no es una belleza de la que uno creía hace 20 años o 30 años, sino que esta es una belleza ya del alma. Entonces, podemos tener belleza del alma. Tenemos poder, podemos tener. Ahora, María Imelda, ¿y si hubiera sabido esa información con el papá de Santiago, hubiera sido diferente? No sé, muchachas. Puede ser que sí, puede ser que pude haber recuperado mi matrimonio, pero creo que los designios de Dios y creo que las situaciones que vivimos en el pasado sirven para algo. Entonces, toda la mierda que usted ha comido durante su vida, eso le ha servido para algo. Porque usted dijo, ¿sabe qué? Yo quiero experimentar, yo lo quiero vivir, yo me quiero separar, yo quiero que la iglesia me excomulgue, yo quiero, y después yo misma me voy a comulgar. Y en ese punto estoy. Bueno, mañana nos vemos. Ve, mira, es la una, 1:11. ¡Ay, qué chévere! El video terminó a las 1:11, qué bacano. Chévere, chao.